Good afternoon, Hadri. How are you? Good afternoon. I'm Afamania. I'm Afamania. Buenas tardes. Good afternoon, YouTube. Good afternoon, user. How are you guys doing? Suseli, good afternoon. Buenas tardes. Pura vida. ¿Cómo estamos? Hola, Suseli, ¿todo bien? Gracias por estar. Mucho tiempo que nos vimos. Hola, Daniela. Buenas tardes. Good afternoon, good afternoon. Let me go here. How are you guys? Good afternoon. Thank you for being here. Hola, Daniela. ¿Todo bien? Buenas tardes. Tania, alegría, buenas tardes. Good afternoon, good afternoon. Amairani, good afternoon. Don, awesome. How about you? Oh, doing awesome. I'm doing well. Chanto Bros. Jayabrigo, amore. How are you? Good afternoon. Lishis, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, YouTube. A ver. ¿Cómo estamos? Gamer, can you say happy birthday to my friend? Okay, yeah. Interesting message. Yeah, we'll go. That's an interesting message, man. How are you guys? Good afternoon, James. Where's my backwood? Good afternoon. Bumblebee, good afternoon. How are you guys doing? If you have any questions about English, please leave them in the chat. I will try my best to help you out. I'm going to be here for 1 hour. Voy a estar aquí una hora. Si tienen algunas preguntas, me las dejan. Yo trato de ayudarles si puedo. Y si no puedo, tal vez haga un video eventualmente. Ahí veremos. TikTok, buenas tardes. Gracias por los likes. Si ustedes me dan likes, atrae a más personas. Significa que más gente va a estar aquí, más preguntas, más respuestas, se supone. Domingo Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lili Jiménez, good afternoon. Rolitas, good afternoon. How are you guys? ¿Cómo se dice puedes sacar? Puedes sacar. Can you take out? Puedes sacar. Can you take out? Puedes sacar la leche. You take out the milk. Puedes sacar el pollo. Could you take the chicken out? Puedes explicar el past perfect. Past perfect. ¿Qué es eso? Es que no me acuerdo. No me acuerdo de los nombres específicos, ¿verdad? Técnicos. Past perfect. I don't know what that is. I'm so sorry. The paraphrasal verbs more common in a normal day. Paraphrasal, like get, take. Bueno, get puede significar recibir, comprarme, llegar, ¿verdad? I'm going to get a shirt. Voy a comprarme una camisa. Ya llegaste. Did you already get there? Puede significar entender. Like, did you get it? ¿Lo entendiste? Or do you get it? ¿Lo entendés? ¿Qué más? Take puede significar sacar, take out. Quitarse, take off, ¿verdad? Ropa. Take out como sustantivo, comida para llevar. Hello, Lili Jiménez. Thank you, Angel. Ángel, buenas tardes. ¿Cómo puedo decir por suerte? No es mi caso. Luckily, that's not the case with me. Gracias por todos los likes. Cata Cardona, te lo agradezco muchísimo porque ves, ya más gente viene. Luckily, that's not the case with me. Por suerte, no es mi caso. Luckily, that's not the case with me.
Would you ever live in Idaho? I would live in Idaho. I like Idaho. I think it's a cool place. Thank you, Marquez. Lishis, thank you, guys. You are awesome. Had been, had learned, had been doing. Past perfect progressive. Ooh. Es como había, ¿verdad? Entonces, había aprendido. I had learned. Había cocinado esto. I had done this. Había cocinado. I had cooked, ¿verdad? Are you in Costa Rica? I'm not in Costa Rica. Pero ¿con cuál verbo? Porque es un montón, ¿verdad? Anytime, you're awesome, Marquez. And thank you for the tips this morning. I appreciate it. I'm going to try it out tonight. El tema de hoy, Lishis, ¿me decís? ¿Vos me decís? ¿Cuál es el tema de hoy? What's up, coach? Alejandro Zapata. Alejandro Zapata. ¿Quién será? What's going on, Alejandro? What's going on, man? How are you? ¿Cómo se dice estoy lleno cuando terminas de comer en inglés? I'm full. También puedes decir I'm stuffed, que es como yo estoy súper lleno. I'm full or I'm stuffed. Estoy lleno. I'm full. I'm stuffed. ¿Cómo se contesta de manera formal en un trabajo el teléfono? Yo siempre contesto, bueno, el lugar. So, digamos que estoy trabajando en un banco que se llama A Bank, ¿verdad? Yo diría, A Bank, this is mi nombre speaking. So, por ejemplo, A Bank, this is Jake speaking. Kingwood High School, this is Jake speaking, ¿verdad? Algo así. So, siempre el nombre del lugar, this is tu nombre speaking. Así es como respondo yo. I look a lot like the actor Sean Cody. Okay, not that is. I'll take that as a compliment. ¿Qué es lo más gracioso que te pasó aprendiendo el español? Pues lo más gracioso. Bueno, para mi esposa, que yo hacía errores como decir la pie en vez de el pie, eso le dio un montón de risa la primera vez que lo dije por accidente. ¿Qué más con el español? Creo que eso de mal entender palabras, ¿verdad? De no saber mal interpretar, mal usar las palabras. Lo más gracioso. Sí, o sea, no es tan gracioso, ¿verdad? Pero. Pleasure, bro. Hopefully, yeah, man. I'm sure, certain it's going to be useful. But Marquez, I still couldn't find your YouTube channel. I looked up Marquez Garcia, but I think there's so many people named Marquez Garcia that I couldn't find it. So you have to send me your YouTube channel on Instagram, and I'm going to check it out. I want to see what you're posting so I can copy you and get all your views. Danielle Hopkins, good afternoon. How are you guys doing on this Monday afternoon? Where are you guys from? Please put where you're from in the chat so I can see. Usually we have a good spread from all over the world, all over Central and South America, and we're going to see today. Hello, Jake. Hey, Chepi. How are you? Chepita. Pamela, ¿verdad? El Salvador. Okay. Pupusas. ¿Qué más, mi rey? What's up, Clayton Cranston? How are you? I'll let you comment in your videos. But I don't think that you can comment your YouTube channel. Saludos desde Cerro Navia, Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Giselle? Pura vida. Gracias por estar aquí. The mayor, a veces me cuesta hablar rápido. ¿Qué puedo hacer? Lady Godoy, hay que practicar en voz alta y poco a poco practicar más y más rápido, digo. So hay que practicar, hacer oraciones en voz alta y practicarlo más y más rápido para que cuando llegue el momento puedas hablar más rápido. Pamela. Hello, Javi. What's up, man? Told you I was going to be here. Desde California. Ah, genial. How can I use rather? Dímelo en español. Bueno, rather en español puede significar en vez de. Rather than, ¿verdad? Me gustan las manzanas en vez de las naranjas. I like apples rather than oranges. También puede significar en cambio, ¿verdad?
Bueno. Sí, es como para hacer comparaciones. También puede significar bastante. So, you are rather nice. Sos bastante simpático. O simpática en tu caso. Hay otra forma que no me acuerdo. Tengo un video del asunto. Fue hace como 4 meses, creo. Tipo preguntar qué vegetales trae una hamburguesa o algo así. ¿Cómo así? Paz. ¿Cómo así? Ando perdido. ¿Cómo preguntar cuál es vegetal? Ando perdido con eso. How is my wife and family? We're doing well, Pamela. Thank you for asking. And how are you? How's life? Hola, Byron Morales. Lily Jimenez, yeah, you're welcome. You're welcome, for sure. Thank you for the good question. Prefiero, I'd rather die. Sí, es como prefiero. I would rather, ¿verdad? I would rather. Eso es lo raro, que cuando nosotros usamos rather para decir preferir, siempre decimos lo que equivaldría, preferiría. I would rather. Gracias a vos, Lady Godoy. Colomona, ¿de dónde es tu esposa? Mi esposa es de Costa Rica. Ella es tica. Por eso hablo medio raro. Very good, very good. Awesome, Pamela. Tu español es muy bueno. Gracias, Colomona. Pura vida. Gracias por ese comentario tan lindo. Mr. RC, what's going on? Good afternoon. I would rather, ¿verdad? Yo prefiero jugar básquet. I would rather play basketball. Or you can say, I prefer basketball. I prefer playing basketball, ¿verdad? Arturo, ¿cómo estás? Arturo Mex, de México, fijo. Buenas tardes. ¿Qué es esto, Junior? Tengo que fijarme en algo. Junior Crew Person. Total views. Okay. Okay. ¿Cómo se pregunta, por ejemplo, qué vegetales trae una hamburguesa o tipo de qué es? ¿Cuáles vegetales trae? Which vegetables are on it? Or what toppings does it have? Which vegetables are on it? Para preguntar qué tipo de carne, yo diría, is it chicken? ¿Es pollo o meat? ¿Es it chicken or beef? ¿O carne de res, verdad? ¿Es pollo o es carne de res? Sí, eso es para preguntar lo de la carne, ¿verdad? Pero sí, los vegetales, which vegetables does it have? Which vegetables does it have? Kiss for you and your wife. Thank you, Pamela. You're awesome. I appreciate you. Sheeta, good afternoon. Marcela, good afternoon. Welcome, everyone. If you have questions, please leave them in the chat. I will try to respond either in English or in Spanish, however you guys want. Do we prefer English or Spanish today, or both? Daikiri, ¿cómo estás? Pura vida. Críos, buenas tardes. Tu español es muy bueno. ¿Cuánto llevas practicando? Yo llevo como unos 7 años ya hablando en español, estudiándolo y. Sí, con todo el asunto. Hola, primo. Saludos a Andy Priest de Costa Rica. Sí, yo escuché. Andy me dijo. ¿Cómo estás, Priest? Pura vida. Gracias por estar. Hola, soy de Venezuela. Genial. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo está la vida ahorita en Venezuela? Me imagino que se está poniendo caliente de nuevo. O no tienen temporadas así tanto en Venezuela. What kind of hamburger do you? Sí, yo diría, sí, puede ser así. Like, what kind of hamburger do you have? Or what kind of burger do you have? You remember my name and I too. Awesome, Pamela. Si tienen preguntas, me las dejan en los comentarios. Do you guys have questions? Leave them in the comments. ¿Qué técnicas para ir perdiendo el acento? Bueno. Yo diría que es práctica, práctica, práctica. Y de verdad, en cuanto al acento, tenés que obsesionarte con el asunto. Tenés que obsesionarte con exactamente cómo se pronuncian las palabras. Y aún así, siempre vas a tener acento. Fijo, yo todavía tengo acento medio gringo, ¿verdad? Very well. Good, good, good. Marco, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. If you have questions, leave them in the chat. I will try my best to help you guys out.
If I can. And if I can't, I may make a video eventually. Jesus loves you. Thank you, Queen Gabrielle. I appreciate you. Thanks. ¿Por qué estoy hablando inglés de repente? No me acuerdo nada. ¿Cómo así? Alba Yaya, ¿no te acuerdas nada del español o del inglés? Ah, cuando estás hablando en inglés. Por eso hay que practicar en voz alta. Siento que eso es lo que pasa. Que vos sabes qué decir, nada más que te cuesta producirlo porque no lo has practicado en voz alta. Siento que es eso. Priest, you want some southern slang? Bueno, they say y'all a lot. Y'all es muy común. Muy, muy, muy común. I have a question. Do you think that you can learn several languages at the same time? Yes. As long as they're not romance languages. So you can learn a romance language and a non-romance language at the same time. But learning two romance languages at the same time is hard. Learning Spanish and Portuguese for me at the same time was hard. And another southern slang, Pris. They say, para quejarse, o sea, te estás quejando. Dicen gripe. You're griping. Te estás quejando. You're griping. Why are you griping? ¿Por qué te estás quejando? Eso es lo más raro. Hola, Mari. Hola, Vivian. Es invierno. Ah, genial. Good afternoon, Leira. My accent is very strong. But lately, I'm feeling very proud of it. Good, Colomona. Hey, man, everyone, I mean, I have an accent even in English. Dejo tarea. Hola, Ortiz. Even I have an accent in English when I'm speaking in English, right? I sound like a northerner, like Canadian kind of. What is your class, Teacher Jake? Pareces un gatito. Gracias. Hi, Jake. Por fin escuchaste a Cancerbero. No, Fun, se me olvidó por completo, como siempre. Cancerbero. A ver, voy a escucharlo ya de una vez. How do you spell that griping? Sí, es suena así, ¿verdad? Griping, G-R-I-P-I-N-G. Griping, ¿verdad? Brasil, ¿você fala português? ¿Cómo va? Griping. Eso es lo más raro. Hola, the Megan Jackson, what's up? Es muy fie. Arriba, Alianza, ¿qué tal? ¿Qué significa catfishing? Tudo bem. Muy bom. Catfishing is cuando alguien pone... ¡Eh, gracias por la flor, Jesús! ¡Pura vida! Catfishing es cuando alguien pone... de lo que tengo entendido. Alguien tiene sus fotos en las redes sociales súper bonitas, pero en la vida real no son como la persona realmente es. Eso es lo que tengo entendido de catfishing, que es verse muy diferente en línea como realmente sos en la vida real. ¿Cómo uso la palabra guess? Guess puede significar adivinar, así que adivina, guess. Guess can also mean suponer, like I guess. Supongo que sí, I guess so. So, esos son algunos usos. What's the difference between come over and stop by? Lo mismo. Exactamente lo mismo. That's the same, Alex Jemmy. Come over, stop by are the same. ¿Cómo se escribe esa palabra? No alcance a escuchar. G-R-I-P-I-N-G. Griping. Es muy sureño de los Estados Unidos. Yo nunca lo diría, pero aquí lo usan. Dios te bendiga. Pura vida, Pedro. Gracias por estar. Thank you for being here, man. Momo, Carissa, how are you guys? Good afternoon. Thank you, everyone, for being here. If you have questions, put them in the chat. I'll try my best to answer them as quickly as possible, if I can. ¿Ustedes escriban at least así para decir al menos o aunque sea? By the way, I'm British. Ortiz, at least, son dos palabras. At least. At least. ¿Invitar a alguien a la casa? Come over, sí. O puede ser, I'm coming over, ¿verdad? Yo voy a tu casa, ¿verdad? I'm gonna come over. Voy a tu casa. Griping, Marqués, una P, pero es una palabra como de jerga del sur de los Estados Unidos. De Tennessee, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida en Tennessee? Hola, mi bello. What's going on, Norma? How are you?
You can be the best teacher ever. So proud. Thank you so much, Colomona. You're too nice. You're far too nice. ¿Fue a pedir dulces? A dar dulces, Ortiz. Perdón, estoy hablando en YouTube con él. A dar. You're so nice. Abrazo desde México. Por ahí, Roberto. Creo que eso es México, si no me equivoco. Yvette, Carla, what's going on? Good afternoon, guys. How was your guys' weekend? Did anyone in here celebrate Halloween? Halloween or Halloween? Hear out, help out. Es prácticamente oír y escuchar. No hay diferencia por el out. Hear out es como escuchar y entender. Help out es ayudar. Muchas gracias por enseñar. A veces pienso que nunca voy a aprender, pero algún día. Jesús, poquito a poco se va logrando. Mucha práctica, ¿verdad? Es un trabajo aprender un idioma, pero lo puedes hacer divertido también y buscar esas oportunidades de practicar. Eso es. Hola, Katainara, Gaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Roberto, pura vida. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás vos? Not me, Carla. Yes, you. Colomona. Entonces, help out y help es lo mismo. Exacto, Paz. Exacto. Help out es como ayudar un poquito, ¿verdad? Help es ayudar. Saludos desde Nicaragua. Pura vida, Leira. ¿Cómo está la vida en Nicaragua? Javi Pérez, gracias por los likes. Todos los que están doble tocando la pantalla, gracias por esos likes. Me ayudan a tener más gente aquí en el chat. Y si no, me están siguiendo en YouTube. Acá estamos en vivo también, hablando con Ortiz solitos. ¿Qué diferencia hay entre support y lean para decir apoyar? Support is apoyar. So support, apoyar. Lean on es como vos me estás ayudando. Yo estoy dependiendo un poquito de vos, ¿verdad? So support es apoyar. Lean on es yo estoy dependiendo un poquito de tu apoyo. Todo excelente. Genial, excelente. Gracias, Carla, por los comentarios. Gracias por todos los likes. Ustedes son increíbles, de verdad. ¿Aceptas guest requests? Liz, sí, si quieres, me lo das. Podemos hablar con tal de que sea apropiado. ¿De qué quieres hablar? Sí, si alguien quiere hablar, podemos hablar juntitos. Lean on también puede ser recostar. Puede ser eso. A ver. Puede ser eso. Recostar. No sé qué es recostar. To recline. Sí, supongo que sí. Lean on es como, o sea, como yo recostarme encima de alguien más. Sí, un poquito. Físicamente. ¿Cuántos idiomas hablas? Solo dos, español e inglés. Hablo un poquito de portugués y un poquito de ruso. Nada más, pero poquitito. Roberto, sos increíble. Ya casi llevamos 2,000 likes. Ah, how easy. Sí, Ortiz, espero que eso ayude un poquito. A ver, guest requests. ¿Cómo es que se hace eso para hablar con alguien más? Liz, a ver si te puedo invitar. Liz. Lizid, voy a fijarme en tu... no sé cómo hacerlo. ¿Verdad? Hola, 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 ¿cómo están? Si tienen preguntas, me las dejan en los comentarios. Gracias por estar aquí, todos ustedes. Pura vida. Thank you, everyone, for being here. I can speak in English, I suppose. I'm going to try for these lives to speak more and more in English. So when I'm explaining things, I will speak in English as much as I can. If you ask me a question in Spanish, I'm going to probably answer it in Spanish. But I'm going to try to do more English. English, English, English. So you guys can hear English too. ¿De dónde es? ¿De dónde soy yo? Yo soy de Wisconsin, del norte de los Estados Unidos. Soy gringo. From Ecuador, pura vida. How's life in Ecuador? Yeah, sounds good. I think it's better speaking mostly English for all intents and purposes. You guys hear more English.
I guess it's better to learn a language in that language. However, when I first made this channel, I wanted to make it for the Spanish speakers who could not speak any English to help them out a little bit. But, and if you need something in Spanish, please tell me, in Spanish. I was in Wisconsin Dells like 7 years ago. Wisconsin Dells is awesome. Seguro que no eres Haley Joel Osment. No soy Haley Joel Osment. Sorry. Usted que estudia español, are there phrasal verbs in Spanish? Sí, Ortiz. Más idioms, diría. Yo diría que hay más idioms, como más dichos, ¿verdad? Que sí, que phrasal verbs en realidad. Pero también hay verbos que son rarísimos para nosotros. Que toda la sintaxis es diferente, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos? Sí, no soy Haley Joel Osment. ¿Qué tanto puedo aprender con libros? Bueno, puedes aprender a leer bien y a entender y a aprender un montón de vocabulario, ¿verdad? Pero a hablar no te va a ayudar, no te va a ayudar nada. Sí hablo español, Pau, si tenés preguntas. How's the weather in Texas right now, Javi? It's beautiful. The weather, it's getting cool. It's getting... Idioms son como dichos, son como dichos. It's getting cool, the days are getting short, but I'm loving it. I love the cool weather and all of that. It's awesome. ¿Cómo estás, Pau? Pura vida, estoy bien. Aquí para servirles. Si tienes algunas preguntas sobre el inglés, yo te ayudo. Rosetta Stone, Lisid, nunca he usado Rosetta Stone, la verdad. No sé. nunca lo he usado. A ver. Let's start the class. I really want to improve. It's been years without learning. Well, I don't actually have a class for you guys. I just answer your questions. So if you have questions, I can certainly help you out. I guess I could put together a class. Yo busco una persona que quiera intercambiar idioma conmigo. Okay, fiesta. Que de español e inglés, decís. Tu inglés es muy bueno. Gracias, Pau. Soy gringo, así que yo nací hablándolo. Por eso. Pero por eso hay un montón de cosas que yo no sé la respuesta, porque lo hablo, pero no sé por qué decimos las cosas así, ¿verdad? El inglés puede ser raro, puede ser rarísimo. Sí quiero aprender inglés. Genial. Pau, fiesta, digo. Genial. Vivía en Washington y me mudé a Virginia. Lo raro es que creo que el acento es diferente. Sí, es muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Y sí, Pau. Algo de francés. ¿Comment allez-vous? Très bien. ¿Et toi? Aquí a veces no lo entiendo. Sí, Javi. Es diferente. Nice. Previously, I went to Boston and it was freezing. I imagine it was absolutely freezing. I imagine it was super freezing. Salud. Hola. Bonjour. Hola, Milena. How are you guys? Good afternoon. Kelly, good afternoon. Pero sí, Ortiz, idioms son como los dichos, ¿verdad? Son dichos que no significan lo mismo. ¿Dónde aprendiste español? En Costa Rica y en la Universidad de Wisconsin. Y con mi esposa, que es tica. Ella es de Costa Rica. Kudos. ¿Me recomienda usarlo? ¿Es para decir felicidades? Sí, lo puedes usar. Yo nunca lo uso, pero... ¿Cómo estás? Te hablo desde Colombia. Pura vida, Milenita Torres. ¿Cómo está la vida en Colombia? ¿Qué parte de Colombia? Me encanta tu país. Sandra, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Me fascina el acento de Costa Rica. Sí, es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Yo ya, no sé, me he acostumbrado al acento de Costa Rica. Ya no lo noto tanto. Yo noto más como el acento de otros países, de Cuba, de España, de Argentina. Hello from Orlando, Marisol. ¿Cómo estás? How is life in Orlando, Florida? Amigo, quiero una persona que use, quiera intercambiar idioma de español por inglés, porfa.
Bueno, si hay alguien que quiera intercambiar español por inglés en el chat con ella, if anyone wants to speak English with, or speaks English with Fiesta in exchange for some Spanish, follow her and reach out to her. For sure. Tal vez hay alguien aquí en el chat. Puede ser. Fun, Marisol. Yeah, Orlando is fun, ¿eh? ¿Qué fue eso? Tranquilo, Ortiz, tranquilo hoy. Te hablo desde Colombia, de Sincelejo, Sucre, parte atlántica de la costa. Genial. ¿Cómo están? ¿Cómo son las playas en Colombia? Yo fui al país y nunca fui a ninguna playa. ¿Aquí se hacen los grupos para intercambiar idiomas? Bueno, yo no lo he hecho, pero puede que sí lo haga. Puede que haga un Zoom. ¿Alguna página o app de intercambio de idioma? De aplicaciones, yo conozco HelloTalk. ¿Qué más? Cake es una buena, al parecer. Yo quiero español por francés. Yo también. Yo quiero aprender francés. How many Latin countries have you traveled to? México, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, España. Nada más. Bueno, y Francia e Italia. Si estás contando esos países también. Javi Pérez, oh, you've already been here, man. Thank you for the likes, Fiesta. Pero sí, puedo hacer un Zoom. Yo he estado diciendo esto como por meses, pero sí lo puedo hacer. Las playas son divinas, muy turísticas, turísticas, llegan personas de muchos lados. Sí. Ah, sí, eso es lo que pasa en Latinoamérica, montón de turistas, ¿verdad? Yo lo estoy estudiando, pero sé lo básico. Nice, the others are in Europe. Yeah, man, all the ones in Europe. Italy, France, Spain, I guess are the only ones that I've been to. I haven't been to Portugal and I have not been to Romania. So, estoy estudiando, pero sé lo básico. Sí, poquito a poco. Aprender un idioma es mucho. ¿Cuándo nos vas a enseñar geografía? Ortiz, ¿quieres geografía? O sea, que entiendes muy bien el sarcasmo latino. Siento que sí. Pero en comentarios es difícil ver el sarcasmo, ¿verdad? ¿Necesitas visitar Ecuador, Galápagos? Sí, tengo que visitar ahí. Tengo que. Sí, es cierto. Me gustaría. ¿De dónde eres? Soy del norte de los Estados Unidos, de Wisconsin. Pero sí, me encantaría ir a Ecuador. Eso sería chivísimo. Chivísimo. Geografía. Ortiz, ¿qué quieres aprender de la geografía? No sé qué tanto puedo enseñar, pero puedo hablar de. Ve a Guatemala. Sí, de hecho, ahorita vamos a Guatemala en abril. Carla, tengo ganas de ver cómo es el país. Yo he escuchado que es buenísimo. Mi esposa ha ido, pero yo nunca. Cielo azul, good afternoon. So, desde Venezuela, pura vida. Me encanta el inglés. That's awesome. Okay, I need to speak more English. I always say that I'm not going to, but les va a gustar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Geography. What do you want to learn about geography, man? Hello from Guatemala. Gracias por tus videos. I'm improving a lot thanks to your videos. That's awesome, Benny Maru. Keep it up, man. Keep up the good work. I'm happy to that the videos helped a little bit. I mean, that's the idea. That people learn a little bit of English and I get to learn a little bit from you guys as well. Norway is beautiful. I've heard that Norway is beautiful. I've never been to Norway. How do you pronounce calabaza in English? Pumpkin. Pumpkin. Calabaza. Pumpkin. Pumpkin. That's how you pronounce calabaza. Calabaza. Pumpkin. Sofia, Sofia, good afternoon. Thank you guys all for being here. Certainly appreciate it. Nancy Fernandez, good afternoon. If you guys aren't on YouTube, I have a YouTube channel called Idiomas con Jake as well. It looks just like that. It has the same picture. Follow me there. Put more videos that are longer format, and also going to start putting some shorter videos on there too, but more lifestyle stuff. I try and keep it about English.
So, and if you have any requests for YouTube or TikTok, leave them in the comments. I will write them down and I will try and make videos about them. There's a lot of videos that need to be made and I need to get to work making them. Great Spanish accent. You sound Costa Rican. Thank you, Marisol. Thank you so much. I guess that's the goal, to sound Costa Rican. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Good afternoon. But yeah, Idiomas con Jake, YouTube, Instagram too. I guess I don't post that much there, but I post different pictures on Instagram. So, cuando un latino habla en inglés, ¿se nota un acento diferente? Sí, de fijo. Bueno, depende del latino, ¿verdad? Pero muchos sí. It's the same name on Instagram, Idiomas con Jake. Do I know tongue twisters? I do. ¿Cómo es? Tres tristes tigres trigo trajeron. Algo así. In English, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. So those are a couple of tongue twisters. If you have any good ones, Benny Maru, leave them for me, man. How do you call a Latino that lost his car? Oh, no, Ortiz. How do you call him? I might not be able to read the punchline with Ortiz. A Latino that lost his car. Hello, profe. How are you? What are you a profe of? What do you teach? But yes, Idiomas con Jake on Instagram, Idiomas con Jake on YouTube, Idiomas con Jake here on TikTok. So, Carlos. That's funny, man. Thank you, Carla. Muchas gracias. Oh, you're funny, Ortiz. Thank you for putting the name. Burgos, how are you? Guys, I have a question for you. What is the coolest place that you've ever visited? The coolest place that you've ever visited. Adriana, gracias. Adriano, gracias. Buenas tardes. Tienes bonita sonrisa. Gracias. Pura vida. Samuse, how are you? Good afternoon. That's a good joke. What is the coolest place you've ever visited? So a question in English. What is the coolest place you've ever visited? Pablito clavo, un clavito, clavito, clavo, Pablito. Pablito clavo, un clavito, clavito, clavo, Pablito. No lo entiendo. Lo puedo leer, pero no lo entiendo. Pablito clavo, un clavito, clavito, clavo, Pablito. Really fast. Pablito clavo, un clavito. It is hard. It is hard. Lake Tahoe. Oh, my goodness. Lake Tahoe does look absolutely beautiful. I have to look at the picture of it. Me gustaría aprender inglés. Okay, Katainara, ¿qué te gustaría aprender del inglés? Yeah, man, Lake Tahoe is something else. Something else, man. I would love to go. Furrer B, good afternoon, buenas tardes. Lo que le da risa a usted, Ortiz, estás loco. Si tienen algunas preguntas sobre el inglés, sobre algo así, me las dejan en los comentarios. ¿Cómo puedo decir mi estatura en inglés? ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís, Juanpi? How do you say porta aviones en inglés? Buena pregunta. ¿Porta aviones? ¿Porta aviones? Aircraft carrier. Aircraft carrier. It's like this. Aircraft carrier. Porta aviones. Mido 1.75. Okay. Eso en inglés yo diría 7 meters to feet. Okay. I am 5'7". I am 5'7". So that's what I would say. I am 5'7". Or you can just say, I am 5'7". Hello, Paola. How are you? What are your pronouns? My pronouns? He? Him? Carlos, how are you? Kevin, how are you? Good afternoon. Thank you, Paola. Thank you, Juanpi. Yeah, I hope that helps out a little bit.
I hope that helps out a little bit. Saludos, pura vida, Moises. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aircraft carrier. Yeah, exactly, Ortiz. Aircraft carrier. Desde Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida en Colombia? Sandra. ¿Qué parte de Colombia? Dayani, buenas tardes. Good afternoon. Carla, thank you for all the likes, man. You're awesome. John Castillo, ¿cómo estás? Pura vida. De Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Dónde, y dónde queda eso? Bucaramanga. Este TikTok es tan raro porque a veces hay un montón de personas, a veces no hay tantas personas. Y es como súper, nunca sabes si va a venir gente, si no va a venir tanta gente. Santander, a ver. Me gusta apoyarlos en vivo. Sí, sos muy buena gente por eso, Carla. Me apoyas mucho y me ayudas. Paola, gracias. Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ustedes imitan el acento cuando alguien de UK habla con su acento? Sí, de fijo, Ortiz. Yo lo haría. Yo lo imitaría. Sí, porque, no sé, es interesante. Hablan diferente. Hi, Noto Cámara, ¿cómo estás? La diferencia entre fro y harina. ¿Cómo así? Fro. Fro no es una palabra. ¿Flour? Hola, María. Desde México. Pura vida. ¿Cómo está la vida en México? How is life in Mexico? Y María Agudelo, where are you coming from? Profe, ¿cómo se pronuncia la palabra? Sheets. Trabajo en hotel. Sheets. 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 Estoy bien. Muchas gracias. Muy, muy, muy bien. Sí, sheets. Cobijas. Sheets. Bueno, cobijas. ¿Cómo es que se dice sheets? Ellos pronuncian agua diferente. Sí, como water. Water. Can I have a water, please? It's very different. Water, water. I have a water. Eso es muy diferente. Blankets, no, it's not blanket. Blankets are cobijas. Sheets are sábanas. Sábanas. Sheets. Sábanas. La diferencia entre harina y flor es lo mismo. Los dos son flour. Flour. Pero depende del uso, ¿verdad? Like, I'm going to pick you flowers. Voy a recogerte unas flores. O tienes que usar harina. You have to use flour. Todo depende del contexto. Gracias por las clases. Saludos desde Jalisco, México. Gracias a vos por estar aquí y por apoyar. Te lo agradezco mucho. Gracias, Moisés. Gracias a vos. Pura vida. Sí, 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 sí. Flower, flower. Es la misma palabra, en realidad, en inglés. Las dos son flower. Agua, water. Victoria, buenas tardes. Good afternoon, everyone. Maestro, ¿cómo puedo decir playa sin decir alguna grosería? No, o sea, depende del contexto, ¿verdad? Nunca vas a decir, I'm going to go to the beach. Y alguien pensaría que estés diciendo una mala palabra. Así que sí. Playa, beach, no te preocupes. Nadie te va a malinterpretar. Beach, beach. Porque la otra palabra es más corta, ¿verdad? Beach, beach, beach. Diferencia entre food y meal en alemán. En alemán, ¿cómo así? Yo no hablo alemán. Food, la comida, meal, es como la comida entera, ¿verdad? Es como el evento de la comida. Esa es la diferencia. Pero en alemán, tampoco lo sé. ¿Cómo se dice más o menos? More or less. More or less. Más o menos. También decimos como un poquito. A little bit. Sí, noto. Espero que eso ayude. No, nadie te va a malinterpretar ni nada así. Ojalá. En inglés, sí, food es la comida en sí. Meal es el evento de la comida. ¿Me explico? Like, I'm gonna have a meal. Es como un evento, es como algo temporal. ¿Me explico? Espero que eso tenga sentido.
Sally Faven, ¿cómo estás? Is there another way to say please, like a native speaker? To say please? Like a native speaker. Another way to say please. Huh. No, I mean, you could say like agradecería, like I would appreciate. Pero no, no es please. Si necesito traducir de emergencia, ¿qué tan confiable es Google? Buena pregunta. Si necesitas traducir una palabra, es bien confiable. O sea, puedes confiar en Google. Si necesitas traducir una frase, es confiable, pero mucho menos confiable, ¿verdad? Por ejemplo, en mi clase de español, el año pasado, yo les enseñaba la frase silencio, básicamente. Quédense en silencio, ¿verdad? Be quiet. Pero siempre ponían be quiet. Y be quiet en español, que significa como quédense callados, silencio. Google les daba quédate quieto, que es como be still, ¿verdad? Que hay una gran diferencia entre quieto y callado en inglés. O en español, digo. Así que esas cosas pueden pasar en Google. Y sí pasan un montón. Pero de emergencia, yeah, te va a servir. En alemán, food is Essen. En mío es Mahlzeit. Mahlzeit. Ah, gracias, Marqués. Pero sí, otra manera de decir, por favor, yo no creo, Ortiz. Yo no creo que haya. I don't think there's another way to say please. I really don't. Could I have a burger, please? Could I have a Coke, please? Could I please have a Coke? Sí, siempre es como I would love, me encantaría. Pero no es please. Puedes decir pretty please. A veces, bueno, eso es más, las chicas lo usan. Pero pretty please, eso es algo que decimos a veces. Pretty please, could I pretty please have, pero yo nunca lo diría. Pues en lo personal, lo que busco es oírme más natural. Lo que busco es oírme más natural. Sí, Google no es tan natural. ¿Cómo ocupar y pronunciar further? Further. Further. Más lejos. Further. ¿Verdad? Further. Puede significar como más también en lo metafórico, ¿verdad? Like, we don't need to take this any further. No tenemos que adelantar esto. Nada más. No tenemos que seguir con esto. We don't need to take this any further. So further, further, y es esa ¿verdad? Que es como un sonido raro para ustedes. Un sonido medio raro. Further. Ya ahora tenemos 35 personas de nuevo. User, ¿cómo estás? Judith, buenas tardes. Good afternoon, everyone. Hey there, what does mean let's go Dutch? Let's go Dutch. I think that means that you're splitting the bill. I think that means that when you pay at the end, you split it. But let me check. Let's go Dutch. Oh, no. No. It means that everyone pays for their own bill. So I was totally wrong. It means, let's go Dutch means everyone pays for their own bill. Instead of anyone paying for anyone else. Yes. Indicates that each person covers their own expenses. Yes. Good call. I had heard that before, but I was totally thinking the opposite. ¿De dónde sos? Pipe. Soy del norte de los Estados Unidos, de Wisconsin. Mi esposa es de Costa Rica. Por eso hablo español y por eso hablo un poquito raro. ¿De dónde sos vos? ¿De Argentina? ¿De Ecuador? ¿O de Costa Rica? ¿O de Colombia? So we can use only with friends. Sally, I mean, you can use it with anyone, but I think that more than anything, you use it with friends. Let's go Dutch. De Colombia. Pipe. ¿Cómo está la vida en Colombia? How is life in Colombia? Let's go Dutch. That's a good question, Sally. ¿Cómo ocupar purchase? Comprar, ¿verdad? Purchase, Miguel, Messi. Purchase. Purchase.
Yeah, purchase, comprar. I'm going to purchase a shirt. Voy a comprarme una camisa. Pero es como súper formal. Purchase. Es ese mismo ¿verdad? Purchase. Seek, stare, and peep. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta, Marqués. Te voy a explicar. Seek es buscar. I'm seeking. I'm going to seek you out. Te voy a buscar. Y es como buscar, pero que voy a encontrar. Eso es seek. Stare es esto. Eso es stare, ¿verdad? Mirar sin mirar a otro lado. Peep. Peep. A peep es como decir algo. Like, not a peep. No digas nada. Don't even say a peep. You know, I don't want to hear a peep. No quiero escuchar ni peep, ¿verdad? Pero peek, siento que es la palabra que estás buscando. Peek con K al final. Es como esto. Si hay una pared, digamos, yo estoy a este lado de la pared y hago. Eso es como peek, ¿verdad? Como mirar por el lado, pero un poquito, ¿verdad? That's like peek. Or don't peek at it. Oh, si hay una cajita y haces como así. That's a peek. Es como una mirada, ¿verdad? Echarle una vista a algo. Creo que así se dice. Holberg es su apellido. Lo vi en la descripción. Sí, es mi apellido. Gracias, Ortiz. Ya todo el mundo me va a conocer. Sí, ese es mi apellido. En la descripción. Ah, yo lo puse en la descripción. Desde Panamá. ¿Cómo está la vida en Panamá? Pura vida. Vamos a Panamá en diciembre. Tengo muchas ganas. Es que leía Pinocchio en inglés y he peeped. He peeped. Peeped. Eso tiene que ser un sonido, ¿verdad? Peeped is like a peep. What does it mean? Meanest looking. I believe the aspecto malo, but I'm not quite sure. Explain, please. Meanest looking. All right, good question, Sally. Meanest looking can mean que se ve muy antipático. También puede significar como algo bueno. Like, you have the meanest looking car. Como tu carro se ve chiva, se ve chido, se ve guay, ¿verdad? It's cool, right? Like, you're the meanest looking dude. Como, like, you look good. Te ves bien. Eso es él. Me gustaría aprender los usos del verbo. ¿De cuál verbo? Greetings from Nicaragua. Bienvenidos a Panamá. Sí, tengo ganas, Elis. Tengo ganas. ¿Qué me recomendás en Panamá? Vamos a Bocas del Toro. Pero si tienes algunas recomendaciones, por favor, me las dejas. Porque quiero saber. No es por nada, pero nosotros los británicos de UK, machos, pechos, peludos, decimos I'm ill para decir I'm sick. Sí, es lo mismo. Puedes decir I'm ill en vez de I'm sick. No me pregunta, va, pero ahí le va el dato. No, tranquilo, me gusta el dato. También nosotros decimos eso, pero no tanto. Es como muy formal para nosotros. A ver, ¿cómo ocupar y pronunciar worth? Tu valor, your worth. Worth, worth, worth. Y esa TH con aire, ¿verdad? Worth. So not worth, worth. Pinocchio en inglés tiene palabras en inglés que jamás había escuchado. Es bueno para aprender nuevo vocabulario. Sí, eso es cierto. Fijo, si yo fuera a leerlo, Marqués, yo también aprendería un montón de nuevo vocabulario. Yo no lo he leído en décadas. Ortiz, have a nice car. Any recommendations for high the level of my English? To raise the level of your English, yes. First off, movies are good in English without subtitles, if you can. Books are good. And practicing out loud is the best practice. So practicing speaking out loud, even if it's by yourself. Aun si estás solito, hablando en voz alta. Eso es lo más importante para aprender un idioma, siento yo. Pero sí, eso es lo que diría. Y si ocupas vocabulario, eso es trabajarlo, ¿verdad? Aprenderlo, trabajarlo. Y esa es la parte que a mucha gente no le gusta, pero que es importante también. ¿Qué es el verbo
valer en inglés. Como, depende de cómo lo uso. ¿Cuánto vale? How much does it cost? ¿Verdad? You can also say how much is it worth. So, valer, y estoy escribiendo en YouTube ahorita. How much does it cost? ¿Cuánto vale? How much is it worth? ¿Cuánto vale? ¿Verdad? How much does it cost? How much is it worth? Reading is really good. Yeah. ¿Cómo pronunciar? T-shirt. T-shirt, María. T-shirt. 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 Maybe recording my voice. The speaking is the most difficult part for me. That's an option. Or you can just speak to the wall. I mean, really, like when I was learning Spanish, I would make sentences to myself. And I would just say them. I mean, I would just say, yo soy Jake. Yo soy del norte de los Estados Unidos. Me gusta hablar en español. Estoy creando oraciones en mi cabeza. Y poquito a poco te va pegando el acento un poquito y también te sale más y más natural. O sea, el decir buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Eso es algo que fijo he dicho miles de veces. Y si vos haces lo mismo en inglés, se te va a pegar. And then when you have the opportunity to talk with someone, it's going to be like, it's going to come out super easy. I'm going to say, hey, Camilo, how are you? You're going to say, I'm doing well. How are you doing? And it's going to be easy, right? It's going to come out super easy. ¿Alguna app para practicar en inglés? Para practicar, Cake, HelloTalk, Duolingo, and Mango Languages, if you can afford Mango Languages. The grammar is hard for me. Yes, grammar is hard in general. Grammar is hard for everybody. And it's weird too. So that's what I'm trying to make this TikTok as well, is a lot of grammar stuff to help clear up those doubts, you know? So, all right, guys, I am going to go and eat some dinner because I'm starving. I'm gonna eat some supper, some dinner, and I don't know what I'm gonna eat, but thank you guys all for coming here. I appreciate you. I appreciate all the support. I appreciate the comments and the good questions. And as always, if you have questions, leave them to me in a comment. I'm slow to respond. I just have a lot of comments and I'm lazy responding to them. But I promise you, I will get to them. And a lot of you, I have videos that I've made that won't come out for 2 or 3 weeks just because I put out one video per day. So, muchas gracias por todo el apoyo. El idioma que más quieren aprender, fijo el español, Ortiz, fijo el español. Gracias por estar, gracias por las preguntas. Si no me están siguiendo en YouTube, por favor, anden ahí. Idiomas con Jake, salgo igual en Instagram. Allá tengo videos como de más formato largo, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por todo. Espero que pasen una linda noche y como siempre, pura vida. Si necesitan algo, me dicen. Gracias, gracias, gracias. Y ya ahora somos nosotros dos, Ortiz. El idioma que más queremos aprender, yo creo que es español. Yo creo que es español, la verdad. Sí, tendría que ser español. Por alguna razón que yo no entiendo tanto, hay un montón de gringos que quieren aprender francés. El francés es súper popular. En las escuelas. Yo no sé por qué. Pero español para nosotros es lo más útil. Porque tenemos a un montón de mexicanos en el país. Y también de otras personas de Centro y Sudamérica. Así que eso para nosotros es lo más útil. No, pero para mí, cuando yo pienso, ya tener español e inglés me ha ayudado. Pero me gustaría tener algo más útil. Como árabe o mandarín. O algo así. ¿Me explico? Pero sí. Sí. Ortiz, gracias de nuevo por estar aquí. Te agradezco mucho. Y si ocupas algo, me decís. Yo sé que me dejaste un comentario que no respondí. No responde.
pero voy a responderte. ¿Ok? Espero que tengas una linda noche y como siempre, si ocupas algo, me decís. Pura vida.